dress. We'll go out tonight and then you'll rest your weary head on my shoulder. Bueno gente, acá estamos sobre la ruta 8, el peaje Solís, como ahí lo estamos viendo, kilómetro 102 aproximadamente de la ruta 8. La idea es un pendiente que tengo, vivo en una zona semirural y siempre en los viajes largos uno toma como parámetro grandes hitos turísticos, y hay algo que recorro siempre pero nunca lo tomo en capturas, que son los pueblos abandonados, pueblos históricos, algunos de ellos pueblos rurales, todos, la mayoría generados por el ferrocarril en su momento, y cuando este cesó su marcha el pueblo quedó colgado en la historia, en el olvido. Y bueno, la idea es hoy conocer uno de esos. Bueno, la cosa es así. Acá a la altura de San Antonio de Areco, la ruta 8 atraviesa la ruta 41. La ruta 41 nace en Baradero y termina cerca de la ruta 2, o por lo menos alcanza la ruta 2. Nosotros vamos a ir rumbo Baradero. El pueblo que vamos a conocer hoy pertenece al partido de Baradero. El pueblo es un pueblo creado en 1912 por el ferrocarril, o mejor dicho, en base al ferrocarril. El pueblo es Santa Coloma. Seguramente algunos lo han escuchado nombrar y otros no, así que vamos a tratar de retratarlo en el día de hoy. La belleza de estas tierras, únicas, sin igual, son totalmente agroganaderas, aptas para cualquier uso. Se pueden apreciar los campos sembrados con soja y del otro lado los restos de la cosecha gruesa. Como se ve, abundan los cascos de estancia. Bueno, acá los primeros indicios de nuestro destino de hoy. Estas vías semi-abandonadas porque algunos fans las siguen utilizando. Son las del ferrocarril Belgrano, las que nos llevarán hasta Santa Coloma. Para aquellos que vienen por la ruta 41 y no conocen, estos hilos abandonados sirven de mojón para no pasarse de la entrada de Santa Coloma. Es una entrada que está bastante escondida y es esta que tenemos aquí por delante. La señalización es bastante pobre y está avejentada, así que bueno, prestar atención. Bienvenidos a Santa Coloma. Drives built for tough American flag. Esto es Santa Coloma. Un pueblo de apenas 200 habitantes, fundado a la vera de la estación del ferrocarril, que en su momento la estación tenía como nomenclatura kilómetro 128 del ferrocarril. Este atravesaba los campos de don Carlos Santa Coloma, que decidió en su momento donar las tierras que corresponden a la estación y al pueblo de Santa Coloma, y de ahí su denominación de Santa Coloma. Aquí estamos en el primero de los atractivos turísticos de Santa Coloma, la vieja escuela. Esta es la vieja escuela, homenaje de los exalumnos al primer edificio donde funcionó la escuela número 22 de Santa Coloma, de 1927 a 1977. Y hoy es una fonda, un lugar excepcional para comer y disfrutar de unos platos absolutamente exquisitos. El edificio, como se ve, absolutamente preservado. Y con servicio de custodia. Hola, Picho. Lo que tenemos por delante es la ermita de la Virgen de Santa Coloma. Me espera una despedida, te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver. La historia que aquí está narrada, que no se ve bien por la humedad, pero vamos a tratar de resumirla en pocas palabras. Santa Coloma se refiere a una muchacha en Córdoba, España, que al ser asediada por los moros, capturada por el sultán, ella confiesa su fe cristiana y es decapitada. Sus restos fueron tirados al río y en unos días fue hallado su cadáver en perfecto estado nuevamente, con su cabeza y todo, sin haber sufrido ningún daño. De ahí la historia resumida, de mala manera seguramente, de la Virgen de Santa Coloma. Y aquí una de las cosas particulares de este hermoso pueblo. Acá se festeja una vez al año el Festival del Mondongo y la Torta Frita. Aquí el cartel reza los ingredientes de la torta frita. Y el otro cartel hace lo mismo con la receta del mondongo. Todo está unado, se juntan aquí en esta plaza para festejar una vez al año dicho festival. Una cosa más que pintoresca, creo que uno ya huele lo que debe ser ese festival. Mondongo y torta frita, qué combinación. Conmemorando el centenario de Santa Coloma, este mosaico tan bonito se encuentra en la misma plaza frente a la estación donde se hacen todos los eventos del pueblo. Y como este pueblo no para de sorprender, justo frente a la estación ya está la amiga parada, se encuentra esta parroquia, la primera parroquia de la que tengo conocimiento que tiene una entrada lateral. Un hermoso parque. Absolutamente de ladrillos asentados en adobe, por lo que parece, con las entradas totalmente abiertas, síntoma de un pueblo sano. Y como en todo pueblo, el bar de la esquina, despensas, ramos generales, todo lo que se necesita en un solo lugar, conservando toda la naturalidad de este pueblo, de este encanto de pueblo. Realmente muy muy bonito. Aquí estamos yendo paralelo a las vías del tren hasta el final de lo que vendría a ser el terraplén de la estación, donde termina básicamente el pueblo. Un lugar increíble. Se respira campo, se respira paz. Solo el sonido de las aves, sobre todo cotorras, absolutamente invasivas, pero como toda zona de cultivos, ellas se adueñan del lugar. Casonas típicas y caminos rurales. ¿Por qué no darse una vuelta? Quisiera poder transmitir el olor a cereal, que como es temprano, el rocío lo mantiene bajo. Acá en la entrada al pueblo es una planta de silos enorme y ese aroma invade todo el pueblo, es casi la patente de este pueblo. Bello, bello. Y aquí en las intersecciones de la calle La Paz y Algarrobo, frente a la estación de Santa Coloma, se encuentra la primera almacén de ramos generales. Hoy por hoy en desuso y abandonada, pero aún conserva la impronta que tenía. Un lugar lleno de impacto visual. Lo único que se escuchan son las cotorras, loros y un silencio absoluto. Yo no quiero 7, solo quiero tu 10. Que te entrego de una buena vez. Vamos aparentando que todo va bien. Creo que me dices que no todo está ok. Yo no quiero 7, solo quiero tu 10. Te entrego de una buena vez. Uah. 10 menos 7 me da 3. para quienes disfrutamos del ambiente rural, de la paz, de la tranquilidad. Es un lugar a visitar, sin duda. Y aquí un hallazgo, realmente. Lo que queda de una cabina telefónica, que en su momento habrá sido centro de reunión de todo el pueblo. Así es la gente acá, gente amena, gente sin problemas, sin toda la rosca que tenemos muchos de nosotros por vivir en situaciones más extremas citadinas. Si esto no es sinónimo de tranquilidad, ¿qué lo será? Hola, buen día. Hasta los bichos son más amables que en la ciudad. La escuela Ricardo Güiraldes, la escuela número 22, que es el edificio que reemplaza al que vimos momentos antes, que era el edificio histórico de la escuela 22, que hoy por hoy es una fonda, que insisto, lástima está cerrada porque es un lugar retraído en el tiempo. Muy, muy, muy bonito. Aquí, para quienes vengan de la ciudad, vengan de donde vengan, sin ninguna limitación, pueden venir a pasar el día en este paseo verde que tiene Santa Coloma. Y bueno, este es un breve recorrido por este pintoresco pueblito. Son tantos los que hay para mostrar acá en la zona, todos devenidos e idos por el ferrocarril. Así que queda poco, iremos haciendo esta recopilación que les ofrezco de pueblitos rurales. Será hasta el próximo video.